buenos días para todos y para todas. Es un gusto saludarles a esta hora de la mañana, en esta mañana soleada en nuestra ciudad. Y todo para contarles muy buenas noticias. Saludar a quienes nos siguen a través de Canal Capital, Sistema de Comunicación Pública, a través de las redes sociales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de Capital. En esta transmisión en la que les queremos contar noticias muy positivas. Bogotá sigue poniendo la educación en primer lugar y por eso estamos hoy aquí en la localidad de Engativá, en la entrega del colegio Lucila Rubio de la Verde, un colegio que lleva el nombre de una mujer memorable, profesora, escritora y una mujer que luchó muchísimo por los derechos de las mujeres. Fue precursora del voto de la mujer y ha sido un trabajo muy importante el que hizo durante toda su vida por esa igualdad y por esos derechos de las mujeres en nuestra ciudad y en nuestro país. Y por eso este colegio lleva el nombre de Lucila Rubio. Un colegio que va a beneficiar a 1.040 estudiantes de diferentes jornadas de primera infancia, de primero, de bachillerato. Y por supuesto vamos a estarles contando todos los detalles de lo que es la entrega de esta institución educativa. Ya ha llegado hasta este punto la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, que va a empezar a recorrer cada una de las instituciones. Y sobre todo seguimos en este mes de agosto celebrando el cumpleaños de nuestra ciudad, esos 485 años llenos de muchas cosas que contar, llenas de historias, de educación, de arte, de cultura. Y hoy queremos contarles también que se sigue poniendo la educación en primer lugar aquí en Bogotá con la entrega de estos colegios. 35 colegios nuevos, reestructurados, son los que se terminarán a final de este 2023. Pero por supuesto son 70 los que van a terminar ya con todos sus diseños y estructurados para que continúen a lo largo del tiempo haciéndose realidad estos colegios para los niños y niñas de nuestra ciudad. Mientras ustedes ven las imágenes de la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, que recorre en este momento cada uno de los espacios de esta institución educativa, Lucila Rubio La Verde, vamos a hablar con algunas de las personas que han participado de este proyecto, con la comunidad educativa, estudiantes, profesores y por supuesto quienes han trabajado realizando esta obra y haciendo realidad también este sueño de seguir poniendo la educación en primer lugar en nuestra ciudad. Y por eso quiero invitar en este momento y saludar al ingeniero Fabián Borges. Ingeniero, por favor, acompáñenos por aquí. Ingeniero, bueno, ya la alcaldesa está haciendo el recorrido. Uno de los primeros puntos es primera infancia. ¿Qué nos encontramos allí en este primer piso? Porque tenemos diferentes espacios para los niños y niñas. Así es, buenos días a todos. El colegio cuesta de cuatro aulas. El primer bloque donde recorre la alcaldesa es el bloque 1, donde encuentra coordinaciones, laboratorios de ciencias, sala de profesores. En el bloque 2, primer piso, encontramos todo lo que es preescolar. Son 8 aulas de preescolar con sus aulas de extensión. En el primer piso del bloque 3 encontramos lo que es la cocina y encontramos el comedor, una aula múltiple. Y por último también encontramos en el primer piso lo que es el auditorio para 175 personas. Bueno, ingeniero, déjeme preguntarle, cuando ustedes empiezan a hacer esta obra, cuando se empieza a planear, a diseñar y a hacer la realidad, ¿cómo se piensa un espacio para los niños, para los más pequeñitos, para los de primera infancia? Bueno, eso viene, nosotros lo que hacemos es ejecución de unos diseños que vienen directamente desde la Secretaría de Educación y pasan por el FIDE. Sin embargo, durante el proyecto tuvimos todo el acompañamiento de la consultoría, Secretaría del FIDE. Ellos siempre estuvieron pensando en con los niños en la primera infancia y pues se dio los aportes y la experiencia que teníamos como consorcio para que se pudieran mejorar los espacios y creo que se consiguieron. Mire, precisamente siguiendo esos diseños, ¿en qué se piensa para los más pequeñitos? Porque son espacios adecuados para ellos. Lo primero que se piensa es independización de los alumnos grandes para que ellos puedan tener tranquilidad y no tengan que tropezarse con los alumnos de primaria y bachillerato. Lo segundo es que se piensa en que las aulas tengan todo lo básico y necesario para los niños, que son baños independientes, que tengan duchas en caso de alguna emergencia, y tienen una aula independiente en el costado oriental del edificio con un piso especial para que los niños en caso de un golpe no puedan sufrir ningún accidente, sino estén cómodos. Claro, bueno, todo eso es importante y todos esos son los detalles que se tienen en cuenta a la hora de realizar los colegios en Bogotá, en este caso este que nos encontramos aquí en la localidad, que entregamos el día de hoy. Lo decimos, la alcaldesa, ustedes lo ven, está haciendo ya este recorrido por el colegio. Bueno, primera infancia, y seguimos con los demás espacios que tenemos en este colegio que nos encontramos. Bueno, tienen 8 aulas de preescolar, 10 aulas de primaria, 10 aulas de bachillerato y tiene unas aulas de media. También tiene laboratorios de ciencia, laboratorios de física, tiene auditorio, tiene emisora,
tiene la cocina, tiene coordinaciones, tiene sala de profesores, baños suficientes, tiene el auditorio también, que es un auditorio para 175 personas, tiene las zonas verdes, tenemos una cancha en grama sintética en el tercer piso, tenemos una cancha central, tenemos las aulas de extensión para los de primaria y pues aparte de eso, pues todas las cubiertas son transitables en el bloque 2, 3 y 4. Mire, ese es un punto importante. Ese es uno de los colegios tal vez más grande que hemos visitado y que se ha entregado aquí en la ciudad de Bogotá por la extensión y por los espacios. Y es importante que sí, están los salones, están los laboratorios, todas esas aulas multipropósito, pero también vemos que hay mucho espacio libre para que los estudiantes también tengan la oportunidad de en su descanso tener un espacio para ellos. Así es, ellos tienen, son 3.300 metros cuadrados de extensión donde los niños pueden correr, pueden recorrer todo el colegio internamente. Aparte, estas cubiertas que están en el bloque 1, que es el bloque más grande, tiene unas aulas de extensión donde pues habrá niños que no quieren salir a la, como al sol, por decirlo así. También tiene aulas de extensión donde pueden tener recreación. Ahora, también vemos espacios verdes, algunos jardines que están en diferentes puntos, al lado de la cancha, en la parte inferior, en el primer piso, que también es importante que los niños y niñas también tengan esa oportunidad de tener un espacio verde. Así es, otro también que se pensó en el diseño de parte de Secretaría, lo aclaro, fue las zonas verdes, que no sean concretos, sino que pues que los niños conozcan todo lo que son zonas verdes y pues hay que de alguna manera darle un pulmón a Bogotá con poquito mucho con los árboles que se puedan sembrar en el colegio. Bueno, ahora, en cuanto a recreación, tenemos en el primer piso, ya lo van a ver ustedes en un momento, la cancha múltiple, cancha de baloncesto, de microfútbol, y tenemos otra cancha sintética en el segundo piso que también es para los estudiantes y las estudiantes cuando salgan a sus descansos y a sus actividades y a sus clases de educación física. Así es, pues lo que le digo, en el diseño se pensó aprovechar el tercer piso de la cubierta que está al aula, en la cancha en grama sintética. Lo que usted acaba de decir, la interior está para un área múltiple y aparte pues tienen todas las zonas, los niños tienen comodidades de dónde sentarse, dónde acomodarse, dependiendo lo que ellos quieran hacer. Ahora, en este momento la alcaldesa está en un punto muy importante porque es también una respuesta de la administración distrital para los niños, niñas, sus familias, y es la alimentación de los niños. En este momento la alcaldesa está en el comedor. ¿Cómo se adecuó el comedor para quienes van a estudiar aquí? El comedor cuenta, yo creo que cuenta con todo. Antes se pasan, tienen cuarto frío, cuarto de secos, tienen hornos, tienen todo lo que son para la cocina, tienen las ollas para baño María y tiene la conexión directa al comedor para que no haya... Hay una cosa que siempre se manejó, fue lo de las trampas anticucarachas para evitar problemas de asepsia, todo lo necesario como cualquier cocina. Bien, ingeniero, pues en este momento la alcaldesa está apreciando una muestra cultural que han preparado los niños y niñas de aquí, del colegio Lucila Rubio La Verde. Vamos a dejarlos con un poco de lo que está sucediendo en este punto del colegio. Se hizo de la elección de uniforme que estaba comentando. Voy a perder el pantalón.
Muy bien, pues es la muestra cultural de baile, de música, que han preparado también los niños y niñas en este punto del colegio, mientras hace el recorrido la alcaldesa Claudia López. Y hemos estado hablando con el ingeniero Fabián Borges, director de la obra de este colegio, nos comentaba cada uno de los espacios. Ingeniero, hablábamos ya de la zona de primera infancia, de los espacios abiertos para todos los niños y niñas. Hablemos ahora de lo que queda aquí en el segundo piso. Segundo piso, bueno, del bloque 1 pues cuenta con salones para primaria. En el segundo piso, en el bloque 2, encontramos lo que es la emisora, encontramos los laboratorios de sistemas. En el segundo piso, en el bloque 3, encontramos lo que es la biblioteca. Y en el bloque 4 sí encontramos lo que es la cubierta, porque nada más la cubierta transitable. Eso encontramos en el piso 2. Bien, ingeniero, pues en este momento continúa el recorrido de la alcaldesa Claudia López después de esta muestra cultural, y va a recorrer la alcaldesa precisamente el segundo piso de lo que nos contaba el ingeniero Fabián Borges, de lo que queda aquí en este punto. Ya está subiendo por aquí la alcaldesa Claudia López, que continúa en este recorrido. Vamos a saludar a la alcaldesa y que nos cuente alguna de sus apreciaciones de lo que es este colegio. Alcaldesa, estamos en directo para Canal Capital. Impresionante colegio y ese recibimiento de los niños. Bueno, aquí hay 1060 sonrisas, 1060 niños que estrenan su colegio en la localidad de Engativá, en medio de una zona además bellísima al lado de nuestro humedal del Jaboque, que está recuperado, reverdecido aquí en esta localidad de Engativá. Es uno de los 35 colegios nuevos que estamos entregando, este es el número 25. Nuestra meta era dejar 35 colegios nuevos, la duplicamos. Vamos a dejar 35 colegios nuevos entregados, 25 en obra, para que los termine la próxima administración, pero totalmente contratados y financiados por nosotros, y 10 más en estudios y diseños. Así que una felicidad total. Gracias a los impuestos de los bogotanos, en Bogotá la educación está en primer lugar. Esos 70 colegios nuevos han generado 60.000 cupos adicionales para los niños, niñas y jóvenes de Bogotá. Han logrado que los colegios estén como queremos, más cerquita a las familias, que no les toque coger bus, que no tenga que haber ruta para ir de una localidad a otra. Y esperamos que este esfuerzo continúe, como lo prevé el Plan de Ordenamiento Territorial, para que todos los niños logren tener en Bogotá a máximo 30 minutos de su casa, su colegio. Alcaldesa, nos lo contaba el director de la obra, que desde los diseños que presentó la Secretaría de Educación se ha pensado en todo, en los más pequeñitos, en los más grandes, que cada espacio sea para los niños. Pero no solo eso, obviamente todos los colegios son para los niños, niñas y jóvenes, sino que cumplamos la Ley General de Educación, que es de 1994 y no se cumplía en Bogotá. Y es que los colegios tienen que tener sus 3 grados de preescolar: prejardín, jardín y transición. Este y todos los colegios nuevos tienen desde los 3 grados de preescolar hasta 11 bachillerato. Tienen aulas, laboratorios, biblioteca, pero también son colegios del siglo XXI, de la era del cambio climático. Tienen reutilización de aguas, tienen paneles solares, tienen zonas verdes, tienen huerta, para que los niños sepan que el agua hay que cuidarla, que tenemos que reciclar en el colegio, separar las basuras. ¿De dónde viene nuestra comida? Ellos mismos siembran la huerta de su colegio y con eso además llevan para sus casas y nutren también el comedor escolar. Hemos incrementado también la cobertura de comedores escolares con comida caliente, porque es parte de lo que necesitan los niños cuando tenemos colegios de jornada única o jornada extendida. De manera que son colegios que no tienen nada, se los digo a los bogotanos. Si ustedes quieren sentirse orgullosos del pago de sus impuestos, vengan y visiten a cualquiera de los 35 colegios nuevos, para que vean la calidad. Los colegios públicos nuevos de Bogotá no tienen nada que envidiarle a los mejores colegios privados. Tienen mejor infraestructura, mejores zonas verdes, por supuesto mejores maestros, grandes rectores y niños, niñas y jóvenes insuperables para ser los mejores bogotanos de hoy y del futuro. Pues alcaldesa, muchas gracias. La dejamos para que continúe su recorrido. Nosotros seguimos aquí contándole a todos y todas lo que trae este nuevo colegio aquí en la localidad de Engativá, el Colegio Lucila Rubio de la Verde. Ya lo decía la alcaldesa, todos los espacios, las bibliotecas, los salones multipropósito, los espacios verdes, que lo hablábamos también con el director de la obra de este colegio. Y es todo lo importante que tiene en estos colegios para seguir poniendo la educación en primer lugar. Y vamos a seguir conociendo cada una de las instalaciones. La alcaldesa va a seguir recorriendo estos espacios. Pero mire, además de el ingeniero Borges, también nos acompaña el director de Interventoría,
que también estuvo presente. Él es Michelle Espinosa. Michelle, gracias por acompañarnos. Ustedes también han hecho un trabajo muy importante de mirar que la obra se llevara a buen fin, que se cumpliera con el contrato, y eso también es importante, que haya transparencia y que se cumpla con cada uno de los objetivos que se han trazado. Buenos días, sí, por supuesto que sí. Desde la interventoría hemos hecho un acompañamiento, seguimiento y control a los siguientes componentes, como son el técnico, administrativo, legal, financiero, ambiental y social del contrato de obra, para poder garantizar que el contrato se ejecutará bajo los estándares de calidad vigentes, normatividad técnica vigente y sobre todo bajo las especificaciones técnicas establecidas en el diseño de la etapa de consultoría para el proyecto. Ok, y evidentemente todo está en regla, y es importante el trabajo que ustedes han venido haciendo en ese acompañamiento de cada uno de estos colegios, de estos contratos, para que finalmente sean los niños y niñas y la comunidad en general los que se apropien de estos espacios y los que vean, como lo decía la alcaldesa, que sus impuestos se están convirtiendo en esto, en el sueño de los niños y niñas, en la educación en nuestra ciudad, que siga mejorando. Así que es importante también tener esa sabiduría. Por supuesto que sí, así como lo decía la alcaldesa, este es uno de los colegios públicos que no es envidiable de los colegios privados. Es un colegio de aproximadamente 8.800 metros cuadrados. Adicionalmente a lo que comentaba el director de obra, este colegio tiene bastantes equipamientos, tiene instalaciones de aire acondicionado, sistema de ventilación, sistema de detección de tormentas, sistema o instalaciones de sonido, sistemas de instrucción en cada una de los espacios que componen el proyecto, y otras instalaciones que no se encuentran dentro en infraestructura de colegios privados. Muy bien, pues Michelle, muchas gracias. Es Michelle Espinosa, residente de Interventoría de este proyecto. Y continúan también las muestras culturales aquí en esta jornada de entrega de este nuevo colegio en nuestra ciudad, en la localidad de Engativá, en el Colegio Lucila Rubio de la Verde. Vamos a ver un poco de lo que está sucediendo y de lo que han preparado los niños y niñas en esta jornada tan importante para ellos y para ellas. Más de 1.060 niños que van a estar aquí recibiendo sus clases en diferentes jornadas. Estamos hablando también de los niños de primera infancia, de primaria y de bachillerato, que van a recibir aquí sus clases, van a recibir su alimentación con una educación de calidad, en una infraestructura también con los mejores espacios, con los mejores laboratorios, biblioteca y todo lo necesario para poner la educación en primer lugar. Seguimos viendo este recorrido que hace la alcaldesa mayor de Bogotá por este nuevo colegio aquí en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Engativá. Muy bien, continúan entonces las muestras culturales, lo que han preparado los niños y niñas para esta jornada, porque esta jornada es especialmente para ellos y de ellos, para disfrutar de este nuevo colegio aquí en la localidad de Engativá. Y precisamente pues estamos hablando de los niños y niñas y de los estudiantes que van a aprovechar cada uno de los rincones de este colegio. Pues nos acompaña uno de ellos, nos acompaña Andrés Suárez, de décimo grado. Andrés, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Y cómo va el colegio? Buenas tardes, sí, pues realmente más que ver, creo que no me alcanza como la satisfacción como para apreciar todo. Sí, es como que me tengo que parar aquí para ver una parte, me tengo que parar allí para ver otra parte, pero no hay una forma de ver todo el colegio y lograr apreciar tanto para, o sea, tanta belleza para la vista. Andrés, de lo que has recorrido, de lo que has podido visitar, ¿qué es lo que más te gusta del nuevo colegio? Pues personalmente diría que el auditorio y la cancha del tercer piso. Sí, de por sí es un poco sorprendente ver una cancha pues encima de un edificio, ¿cierto? Pero pues igualmente los chicos lo han disfrutado mucho. El auditorio pues el día de hoy lo estamos estrenando.
y a los chicos también les ha encantado mucho. Bueno, los salones, en este momento la alcaldesa está recorriendo los salones, ¿cómo los ve? ¿Se ha pensado mucho en que sean cómodos y en que tengan la mejor iluminación, en que realmente contribuyan mucho al aprendizaje de los niños de todos ustedes? Claro, de hecho, todos los salones están adaptados, ¿sí? Se tienen pues salones para las clases normales, se tienen multifuncionales, los de computación. Entonces, como que cada salón realmente se ha adaptado al espacio. También, por ejemplo, el inmueble es cómodo. Realmente creo que todo está bastante bien pensado. Bueno, y en cuanto a los espacios al aire libre, ¿cómo los ves? Tenemos cancha aquí arriba, cancha sintética, la cancha múltiple que está en la parte de abajo, que también es importante para todos ustedes, para sus clases de educación física, pero también para las horas de descanso, para que tengan un espacio de descansar, de esparcimiento. Claro, de hecho los chicos, por ejemplo, en momentos libres, por ejemplo en los descansos, el área es bastante extensa, es bastante grande, pero parece que incluso eso no es suficiente para plasmar toda la imaginación que nuestros chicos han querido como dejar en nuestra institución, ¿sí? Entonces tú realmente, si tú te fijas, cuando estamos en un tiempo libre, cada espacio es aprovechado, realmente les... como que no terminan de descubrir algo nuevo y les como que cada momento les emociona. Muy bien, pues Andrés, muchas gracias y que disfrutes el colegio, porque lo ven ustedes, también la emoción de los niños. Hasta aquí alcanzo a escuchar a los niños y niñas que en este momento saludan a la alcaldesa Claudia López, con esa energía que los caracteriza, con esa energía con la que van a aprovechar sus salones, sus canchas, sus espacios deportivos, las zonas verdes que tenemos aquí en este colegio. Así que es la emoción de estar estrenando este colegio aquí en la localidad de Engativá. Además de estar rodeado por una vegetación, por las zonas verdes, por el humedal. Así que es realmente un espacio que van a aprovechar mucho los niños y niñas del Colegio Lucila Rubio de la Verde. Escuchemos un poco a la alcaldesa Claudia López. Desde el colegio, porque ellas son así supercampeonas, porque desde chiquitas entrenan, hacen actividad física, aprovechan todas las canchas del colegio. ¿En qué clase están? ¡Cátedra! ¡Ah, muy bien! ¿Y les gusta su colegio nuevo? ¡Sí! ¡Súper lindo! ¡Que lo cuiden mucho! ¡Sí, señora! Para que muchos niños los puedan disfrutar. ¿Bueno? ¡Besito! ¡Chao! Muy bien, el saludo y el mensaje también de la alcaldesa para todos los niños y niñas en este recorrido que hace por el Colegio Lucila Rubio Laverde aquí en la localidad de Engativá. Y ya hablábamos con el director de la obra, con el residente de Interventoría, nos acompañaba Andrés, uno de los estudiantes que ya está aprovechando de cada uno de los salones, laboratorios, bibliotecas, de los espacios al aire libre. Y quiero ahora saludar, por favor, que nos acompañe la coordinadora de primaria, Carolina Molina. Coordinadora, por acá, por favor. Bueno, cuénteme cómo ve el colegio y sobre todo lo que le aporta cada una de estas instalaciones, de estos salones, a todos los niños con los que usted comparte todos los días. Buenos días. Bueno, pues muy contenta, feliz. Le aporta muchísimo a los niños porque, pues, como te puedes dar cuenta, tenemos mucha espacio, ¿cierto?, para trabajar todo lo que es deporte, las aulas artísticas, que pues para nosotros, digamos que es el énfasis que el colegio quiere, trabajar el ámbito artístico y el ámbito deportivo. Y pues sin dejar de lado la parte tecnológica, contamos con aulas de tecnología y contamos también con aulas especializadas para trabajar bilingüismo, que es otro de los proyectos bandera que tiene el colegio en este momento. Bueno, coordinadora, la alcaldesa cuando pasaba aquí hacía un agradecimiento a los estudiantes y a las estudiantes y especialmente a los profesores y profesoras, a quienes todos los días dedican su vida, su trabajo, a cuidar a los niños y a ofrecerles todo el conocimiento. ¿Qué significa ustedes para ustedes como comunidad educativa, como profesores, tener también estos espacios pensados para ustedes?
Bueno, para nosotros ha sido beneficioso, ha sido maravilloso poder contar con este espacio. Muchos de nosotros venimos de otras localidades, de pronto de colegios más pequeños, y bueno, es una muestra de cómo podemos aportarle a la sociedad en el último rinconcito de Bogotá, tener un colegio de esta magnitud que puede acoger a muchos niños y niñas y darles una calidad de educación. Sabemos que no solamente es el espacio físico, también contamos con un equipo de trabajo excelente, profesores, digamos, de alta calidad, y creemos que la educación en Bogotá está siendo, digamos, catalogada como de primer lugar. Entonces estamos muy contentos realmente por este colegio, por permitirnos disfrutar del colegio, y bueno, estamos aquí dispuestos a trabajar y aportar lo mejor para la educación. Bueno, coordinadora, mire, usted lo decía, ustedes venían de otras localidades, hasta aquí, hasta Engativá, que estamos, usted lo dice, en un rinconcito, pero también estar en este rinconcito es muy agradable, porque uno ve al alrededor y ve tanto verde, ve el humedal, ve los árboles. Y eso también inspira también a los niños a aprender y sobre todo a cuidar nuestro medio ambiente. Claro que sí, es de las cosas más impactantes cuando uno llega a este colegio. Está totalmente rodeado de verde, tenemos por un lado el humedal Jaboque y por el otro lado tenemos una pequeña muelita del río Bogotá. Entonces es maravilloso tener este ambiente, pero también sabemos que es una responsabilidad alta como colegio preservar y cuidar estos espacios que tanto necesita la ciudad. Y bueno, el colegio también ha iniciado un proyecto ambiental en torno a todo lo que implica conservar y bueno, mantener el espacio del humedal aquí. Entonces sí, bellísimo, se respira aire puro, y bueno, nosotros los profes ya tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por el humedal y realmente con la conciencia de la importancia de cuidar este humedal y dejarle a Bogotá, a Engativá y a esta localidad, pues este pedazo de humedal en óptimas condiciones, así como lo tenemos en este momento. Pues coordinadora, muchas gracias por habernos acompañado, igual que disfrute este colegio, porque esto también es para todos ustedes que lo deciden, dedicado su vida a enseñar, a compartir ese conocimiento con los niños y niñas, a formarlos. Y estos espacios también son preparados, como lo decía la alcaldesa, para los niños y niñas, pero también para toda la comunidad educativa, para los profesores y profesoras que están todos los días aquí acompañando a los más pequeñitos, a los de primera infancia, pero también a los más grandes, a los de bachillerato. Así que ya va terminando la alcaldesa Claudia López este recorrido por el Colegio Lucila Rubio de la Verde. Hemos querido compartir con ustedes también y que conozcan este espacio que está aquí en la localidad de Engativá, este nuevo colegio. Así que queríamos compartir con ustedes este momento y este recorrido, pero ahora queremos compartir con ustedes las siguientes imágenes y vamos al regreso a ir al auditorio del colegio para tener nuestro acto central de entrega de las instalaciones de este nuevo colegio Lucila Rubio de la Verde, aquí en Engativá, en el occidente de nuestra ciudad. Los dejamos con estas imágenes y ya regresamos. We'll be right back.
En su cumpleaños 485, Bogotá tiene mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Continuamos con nuestra transmisión a través de Capital, Sistema de Comunicación Pública, a través de las redes sociales de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y es un gusto saludarlos también a todos y todas a quienes nos acompañan hoy de manera presencial aquí en el Colegio Lucila Rubio de la Verde. Y además de estar celebrando la entrega de este nuevo colegio en nuestra ciudad, en este mes estamos celebrando el cumpleaños de nuestra ciudad de Bogotá. Y en su cumpleaños 485, Bogotá tiene mucho que contar. Hoy puede Bogotá decir que es una ciudad que pone la educación en primer lugar con la entrega y construcción de nuevos colegios y con la entrega de más de 134 mil tabletas y computadores con conectividad para seguir reduciendo la brecha digital. Y en esta mañana también quiero saludar a Paula, Paula que me acompaña de grado décimo. Paula, muy buenos días, adelante. Muy buenos días. Hoy Bogotá puede contar que ha logrado bajar la tasa de deserción escolar, que cuenta con un programa de doble titulación para quienes están en la educación media, que ha logrado acercar la universidad a quienes aún están en el colegio y que cuenta con el mayor número de becas para ingresar a la educación superior como nunca se había visto en su historia. Bien, Paula, pero además ella es representante estudiantil que vive con su familia aquí en la localidad de Engativá. Queremos dar la bienvenida también a todas las personas que nos acompañan aquí de manera presencial. Saludar muy especialmente a nuestra alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, a la secretaria de Educación, Inda Bonilla, la gerente del Fondo de Infraestructura Educativa, Adriana González, a la rectora del Colegio Lucila Rubio Labarde, que también nos acompaña en esta mañana. Bueno, para comenzar este acto de entrega de la institución educativa Lucila Rubio, aquí en la localidad de Engativá, los invitamos a conocer en este video los detalles del colegio que hoy queda a servicio de la comunidad. Celebramos que la educación en Bogotá está en primer lugar. Celebramos que Bogotá estrena 35 colegios y otros 35 están en obra. En su cumpleaños 485, Bogotá tiene mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Pues en este cumpleaños 485, Bogotá tiene mucho que contar y tiene que contar que está poniendo la educación en primer lugar. Y para conocer más detalles de cómo ha sido todo este trabajo, queremos saludar y dar la palabra a nuestra secretaria de Educación, Inda Bonilla. Secretaria, muy buenos días. Eduardo, muy buenos días. Muy buenos días a todos los que están acá, alcaldesa, a Adriana González, la directora del FIE, un fondo con el que trabajamos tanto y cuando trabajamos de manera articulada, pues vemos estos resultados absolutamente maravillosos, a todos los estudiantes. Y ahora yo pensaba, bueno, estamos celebrando 485 años de nuestra querida Bogotá y pues qué mejor que hacerlo con aquellos espacios donde se construyen sueños, donde estamos formando a nuestros ciudadanos, a nuestros nuevos ciudadanos. Y hoy pues es maravilloso celebrar este cumpleaños de la mano de todos ustedes. Yo quiero darle un especial saludo a la rectora Patricia, que aquí está, a los dos directores locales, William, el director local de Engativá, Rosita, la directora local de SUA, que es rectora en propiedad de este colegio, a los rectores que vinieron a acompañar a su rectora. Todos los rectores de la localidad vinieron a acompañarla y de otras localidades y también los estudiantes. Saludar también a todo el equipo de la Secretaría de Educación que hace posible que tengamos hoy 25 colegios entregados. Este con una característica muy particular y es que si todos nos acordamos de la pandemia, de lo duro que fue la pandemia,
Pues este colegio lo iniciamos la obra en el 2020, con pandemia. Me acuerdo que incluso vinimos, y por eso es tan emotivo, celebrar hoy no solo el cumpleaños, sino celebrar la vida. Que estemos en este colegio hoy, todos y todas, que los niños y las niñas estén felices disfrutando su colegio, que hayan venido niños de otros colegios. Eso es una maravilla, que nosotros podamos tener. Tenemos niños de la localidad Rafael Uribe aquí, los teníamos aquí disfrutando este colegio, pues es un verdadero privilegio. Este es un colegio absolutamente maravilloso, las cifras lo pueden decir, nosotros tenemos una inversión muy importante en este colegio. Cuando uno habla de 47.394 millones de pesos, pues esto es mucho dinero que tenemos que cuidar, que tenemos que valorar, que tenemos que agradecer que los impuestos de los y las ciudadanas se puedan invertir en educación. Entonces, muy felices, yo quiero darle las gracias a los estudiantes porque son ellos quienes más nos inspiran, quienes más nos comprometen. Y voy a contar dos cosas de este colegio absolutamente maravillosas. Primero, el nombre. Nuestro nombre, con nuestro proyecto Mujeres Memorables, que cuando lo planeamos, yo le quiero, Carlitos Reverón estaba por acá y el resto de Carlitos estaba acá. Cuando planeamos esto, yo creo que nunca nos imaginamos tantas emociones que íbamos a vivir con ponerle nombres de mujer a los colegios. Alcaldesa, tuvimos la semana pasada un encuentro con todos nuestros rectores y rectoras, maravilloso, aprendiendo de los rectores y rectoras, construyendo. Y al final, una rectora maravillosa habló de lo que significa que estemos las mujeres en la administración, que hoy tengamos una mujer rectora. Y ella hablaba de esa ética del cuidado y por qué nosotros, nosotras, pues cuidamos tanto por naturaleza y cómo hoy estamos logrando que los hombres cuiden. A cuidar se aprende. Y hablábamos de eso y decíamos, tenemos este proyecto maravilloso de mujeres. Cuando llegamos, nosotros teníamos solo el 8% de los colegios tenían nombre de mujer. Y esta, siendo una profesión muy femenina, pues no teníamos colegios con nombre de mujer. Y nos pusimos en este proyecto y ha sido realmente maravilloso. Que hoy nosotros tengamos el nombre de Lucila Rubio de la Verde, primera mujer que abrió en el Congreso de la República, primera mujer que levanta su voz en ese recinto sagrado de la democracia. Eso nos debe inspirar. Tenemos ya de los 35 colegios que son nuevos, pues todos tienen nombre de mujer, salvo dos colegios, el Abel Rodríguez, que también está aquí, nuestro rector, y un colegio que vamos a tener en la localidad de Suba, Jaime Niño Díez. Abel, profesor, maestro, trabajado todos los temas del sindicato, Jaime desde el ministerio, y un ejemplo de trabajar de manera articulada por la educación. El resto de los colegios nuestros tienen nombre de mujer, y eso nos da mucha alegría, nos da una inspiración, mujeres que realmente nos muestran caminos, nos han mostrado muchos caminos en la vida. Y segundo, yo tengo que confesar que no lo sabía, la manera como nuestros estudiantes escogieron su uniforme. Hemos trabajado la participación, hemos trabajado para que los niños y las niñas, los jóvenes se expresen, cómo escogen desde el uniforme, cómo la comunidad escoge el nombre del colegio, cómo nosotros en esta administración pudimos tener nuestra misión de educadores y sabiduría ciudadana y contamos con 1 millón de personas que nos dieron sus ideas en torno a la educación. Esas ideas quedaron plasmadas en la política educativa, que es otro gran regalo que le dejamos a Bogotá, una política educativa al 2038, cuando estemos celebrando ya los 500 años de nuestra maravillosa Bogotá, en la que tendremos un metro espectacular con varias líneas en las que nosotros vamos a seguir trabajando, avanzando, porque en Bogotá y particularmente en educación y en esta administración liderada por nuestra alcaldesa, aprendemos la importancia de construir sobre lo construido.
aprendemos la importancia de trabajar de manera cooperada, de manera que nosotros podamos aprender de todas y todos. Entonces, muy felices de celebrar el cumpleaños de Bogotá en estos nidos de sueños con una comunidad educativa maravillosa que nos inspira, que nos compromete, pero que sobre todo ha sabido poner la educación en primer lugar. Muchísimas gracias a todas y todos. Bueno, muchas gracias, Secretaría. Invitamos ahora a participar en este acto protocolario a Leonardo José García Andrade, estudiante nacido en Maracaibo, Venezuela, que vive hace 4 años en Colombia y hace 4 meses se radicó en Bogotá con su familia. Antes de darle la bienvenida a Leonardo, estoy angustiada de ver a Paula al borde de esa escalera. No, vamos a cambiar. Gracias. Leonardo, querido, bienvenido. Hola, alcaldesa, ¿cómo están? Realmente es un gusto tenerlos como a todos presentes acá, a usted, a la secretaria, a todos los que estamos acá presentes realmente. Y es un gusto como, bueno, yo, como decía mi compañera, que vengo de otra ciudad, no vengo de Bogotá, soy nuevo acá. Realmente es como llegar a una institución educativa así, que me reciban como los brazos abiertos, que estén todos mis compañeros, pues, en general como que se haya podido formar una institución educativa tan bien formada desde unos foros, como quien dice, desde un inicio, que todos hayan podido como participar en la construcción del, por ejemplo, el uniforme, estamos en la construcción del himno, del escudo, muchas cosas. Ha sido difícil, ¿no? Porque pues todo sucede, pero realmente es como agradecer, como quien dice, por, no sé, porque ha sido como unos espacios tan lindos que nos han ofrecido en general, una educación de calidad y que nos abran como todo es como, como quien dice, como, uff. ¿En qué curso estás? En décimo. Estoy en décimo grado. Creo que aquí muchos de mis compañeros por acá. Y pues, no sé, es como, en general, digamos que es una experiencia bonita, ¿no? Como volver a un colegio nuevo, empezar, sentir tantas emociones y lo que nos ha brindado y lo que nos puede brindar en un futuro, como por ejemplo, en un futuro a los nuevos estudiantes que ingresen. Porque el colegio inspira que sea un colegio bilingüe, un colegio que internacional en un futuro. Estamos empezando de las bases y en general como que queremos que se convierta en un colegio que todo el mundo nombre, como quien dice. Y aparte con ese nombre tan bonito que nos han dado, que es Lucila Rubio de la Verde, que realmente fue una mujer inspiradora que nos, bueno, a las mujeres le pudo otorgar tantos derechos, como decía la secretaria, que se presentó en el Congreso de la República, como reclamar el voto hacia las mujeres y muchas otras cosas más que han hecho como, uff, sentirse como orgulloso, ¿no? Como de lo que podemos tener, lo que podemos forjar, lo que viene a un futuro, la verdad. Gracias. Qué bueno, Leonardo. Leonardo, ¿y dónde vives? ¿Vives cerca del colegio? Sí, relativamente cerca, digamos que a 10 minutos, aproximadamente. Perfecto. Cerquita como tal. Y eso es lo lindo, ¿no? Como poder tener un colegio tan cerca, tan, digamos, ¿cómo se podría decir la palabra? Como accesible a nosotros tan cerca y es como lo bueno, ¿no? Mira, ya estás en décimo, o sea, estás en el antepenúltimo grado antes de terminar tu bachillerato. ¿Qué te gustaría hacer una vez termines? Uf, yo soy una persona que digo como que me gusta abarcar como tantos temas, tantas historias, tantas cosas. Por ejemplo, yo siempre me he guiado por la filosofía, por como, digamos, la arquitectura en este caso, como tantos campos de amplitud y siempre he dicho como buscar la mejor solución, la mejor forma para mí y pues estar en décimo, la verdad es que como, uf, uno dice como han pasado tanto tiempo y ya falta como tan poco para terminar una etapa de mi vida y volver a empezar otra que realmente es como sentirse como orgulloso uno mismo, digamos, y lo que ha podido lograr y lo que ojalá lograr en un futuro. Súper, un aplauso para Leonardo, mil gracias y muy bienvenido. Leonardo, muchas gracias. Y para poner la educación en primer lugar, la Administración Distrital también ha contado con un gran aliado como es el Fondo de Infraestructura Educativa, por eso hoy nos acompaña su gerente Adriana González. Doctora Adriana, muy buen día. Muy buenos días para todos, un saludo muy especial en primer lugar a nuestros queridos estudiantes, que son el motor y la inspiración de esta administración y, por supuesto, del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación, para la señora alcaldesa, una aliada fundamental con el Ministerio de Educación Nacional para hacer realidad esto que estamos hoy viviendo. A Leonardo y a Paula, gracias por estar aquí,
por apropiarse de su colegio y por contarnos esas maravillosas historias de vida que hay detrás y de lo que esto les está impactando. Un saludo especial, por supuesto, a todo mi equipo de trabajo del Fondo de Financiamiento, del Ministerio de Educación Nacional, que ha venido haciendo una ardua labor para salir adelante con muchos proyectos en el país y prueba de ello lo que estamos haciendo aquí. Al equipo de la Secretaría de Educación, apreciada Egna, que ha trabajado de la mano y creo que sin esto, alcaldesa, no lo hubiéramos podido hacer. Creo que tiene usted un excelente equipo en la Secretaría, que de la mano con el Fondo de Financiamiento visitamos los colegios de manera permanente, hacemos los comités de obra, sufrimos muchísimo a veces con las dificultades que se nos presentan, pero siempre de la mano, siempre de la mano, buscando soluciones y ser una realidad. Querida rectora, gracias por abrirnos las puertas. Es una maravilla poder estar aquí, poder ver todo esto, que esta transformación, que como bien lo decía la secretaria, han pasado unos años desde la pandemia, cuando arrancamos nuevamente a reactivar todos estos proyectos, y ver que hoy soy una realidad, que contamos con unos espacios maravillosos para el aprendizaje, que efectivamente tenemos más de 30 aulas de clase, que tenemos 6 aulas especializadas, que tenemos aulas múltiples, el comedor escolar, que lo vimos con la señora alcaldesa, maravilloso, este auditorio, aulas polivalentes, laboratorios, que día a día con las firmas constructoras, a quien también están aquí en el fondo y les quiero agradecer por el trabajo, también a la firma de Interventoría, que día a día lucharon y nos aguantaron un poquito los ajustes que tocaba hacer, pero que esto es el sueño y esta es la realidad, y gracias a ese trabajo tan importante por todos y cada uno que hicieron aquí en la obra. Nada duda que evidentemente generar esos espacios para el aprendizaje, alcaldesa, mejora muchas condiciones para la calidad de la educación, mejora el clima escolar, mejora la convivencia, la concentración. Claramente tener ya unas aulas iluminadas, el espacio en las aulas, ¿cierto? Contribuye a esa labor tan importante que hacen nuestros docentes y nuestros rectores en el país. Por supuesto, generar estos espacios para el aprendizaje, para garantizar esos proyectos de formación integral de todos y cada uno de ustedes es lo que trabajamos en el Fondo de Financiamiento. Claramente no hacemos ladrillos, no hacemos cemento. Como lo decía la secretaria, construimos sueños, construimos oportunidades y le vamos dando unos matices distintos a cómo ustedes cada día pueden aprovechar estos escenarios. Cuando hablamos con algunos de los estudiantes, no sé si está aquí presente alguno de los que participó en el video, me emocionó mucho decir uno que decía tantos espacios para aprender y tantas cosas distintas que podemos hacer por fuera del aula de clase. Tenemos los espacios de extensión, donde los docentes van a tener toda la creatividad pedagógica para hacer muchas más cosas que simplemente estar haciendo en nuestra aula regular. Cuando vimos a los niños de primera infancia y compartimos con ellos un momento y hablamos con ellos, nos decían, tenemos más espacio, tengo más amigos, me están enseñando un montón de cosas, tengo mejor comida. Y ya lo decía la señora alcaldesa cuando intervino con algún medio de comunicación, cómo ha fortalecido cada vez más el programa de comedores escolares. Y eso es darle calidad, por supuesto, a nuestros estudiantes y dignidad para que todos ustedes sigan trabajando en ese proyecto de vida, sigan cumpliendo esas trayectorias completas, don Leonardo, que esperamos que efectivamente esos sueños que tienes los logres conseguir. Hay muchas oportunidades que se están gestando y seguramente ya la alcaldesa aquí contará de todo lo que está haciendo en Bogotá, pero fundamentalmente transformar las vidas, construir esos sueños maravillosos y aprovechar estos espacios. Hay un equipo inmenso detrás del Fondo de Financiamiento haciendo eso, transformando vidas para que ustedes puedan seguir construyendo todo eso que han planeado y todo eso que han soñado. Ahora a cuidarlo, a apropiarlo, a disfrutarlo y por supuesto a gozárselo plenamente cada una de estos rincones. Así que súper agradecidos en nombre de la señora ministra de Educación de poder estar aquí compartiendo con dos mujeres además extraordinarias, con el nombre que hace gala efectivamente y por supuesto poniendo ese granito adicional en el cumpleaños de Bogotá, del cual nos sentimos muy orgullosos. Así que creo que aquí el aplauso es para todos ustedes que han hecho un esfuerzo inmenso para poder estar aquí y para gozarnos cada uno de estos maravillosos espacios para su aprendizaje. Mil gracias. Bueno, gracias, gerente, por sus palabras. Ahora invito a nuestra alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López Hernández. Señora alcaldesa, adelante. Tiene la palabra. Gracias, Paula. A todos los niños, niñas, jóvenes que nos acompañan hoy en nuestro nuevo colegio, el colegio número 25 que estamos entregando, de los 35 que terminaremos de aquí a diciembre. Y es un orgullo saber que esta es una de esas metas que nuestra Secretaría de Educación duplicó. Íbamos a hacer 35 colegios, eso era lo que nos habíamos propuesto, y vamos a dejar 70, 35 que terminamos y 35 que dejamos en obra para que los entregue la próxima administración. Y aquí hacíamos, poco como dirían las mamás, una vida y tres mandados. Invertir más en educación,
reactivar nuestra economía, que por la pandemia pues tuvo una dificultad muy difícil, se paralizó, se incrementó el desempleo, la pobreza, así que hacer más infraestructura educativa nos permitía reactivar la economía, generar más empleos y, por supuesto, acercarnos a la meta del Plan de Ordenamiento Territorial de esa Bogotá de los 500 años a propósito de nuestro cumpleaños 485. Y es que queremos que en los 500 años de Bogotá todos los niños y niñas de Bogotá sean como Leonardo, que tienen su colegio a máximo 30 minutos de su casa. Él la tiene a 10. Hay una gran diferencia en eso y en que, en cambio, a muchos niños les toque coger ruta escolar, salir una hora casi desde su casa hasta donde queda su colegio porque no hay suficientes colegios públicos cerca a su barrio. La meta del Plan de Ordenamiento Territorial y de esa Bogotá a los 500 años es justamente que podamos llevar la educación de calidad con grandes maestros y maestras, con excelentes rectores, con orientadores, con computadores, con conectividad, con paneles solares, con reutilización de aguas, con canchas, con comedor comunitario, con comida caliente, con grandes elementos pedagógicos, que todo el colegio, que cada centímetro cuadrado de un colegio sea un aula pedagógica en sí misma, para que los profesores planeen, creen, para que los estudiantes creen con sus profesores mejores métodos pedagógicos. Todo eso es lo que implica ser un nuevo colegio y por eso nos hace tan felices tener infraestructura educativa, que no me canso de repetirlo. Bogotá en sus colegios públicos no tiene nada que envidiarle a los mejores colegios privados de Bogotá. Nada, absolutamente nada. Tiene grandes estudiantes, inmejorables profesores, grandes educadores, rectores, orientadores, personal administrativo, a todas las personas que nos ayudan con el aseo del colegio, con la vigilancia, con la seguridad. Todos ellos son parte de que tengamos una gran educación en nuestra ciudad. Todos ellos trabajan con todo el amor del mundo todos los días para mejorar la educación en Bogotá. Y que cumplamos, esa es otra cosa que a mí me enorgullece mucho. Ustedes saben, yo soy hija de una maestra, soy hija de la educación pública y queríamos en nuestra alcaldía honrar ese mandato que desde 1994, imagínense la cantidad de años que han pasado, nos dio nuestra Ley General de Educación, y es que los colegios arranquen con los 3 grados de preescolar. Todos nuestros colegios nuevos arrancan con sus 3 grados de preescolar. Arrancan con prejardín, jardín, transición. De hecho, 2 de esos 3 grados ya prácticamente los dejamos universales. En prejardín es donde todavía tenemos que seguir haciendo un avance grande en toda la ciudad. Esperamos que la próxima administración lo continúe. Y que cuando se acerca al 10 y 11, cuando ya están en la media, el colegio mismo empiece a hacer todo el vínculo hacia el siguiente paso, que es o salir a estudiar o salir a crear, pero en todo caso que haya un tránsito hacia la educación posmedia, sea educación de ciclo corto, sea técnica, sea tecnológica, sea profesional, y ese es otro de los grandes orgullos de Bogotá. Ahí estamos tomándole un poquito la delantera al país y eso no es bueno, hay que cerrar esa brecha, pero mientras que del 2019 al 2023, la tasa de transición, es decir, cuántos chicos salen del bachillerato y logran hacer transición inmediata a otra forma de educación posmedia, en el país creció 2 puntos, en Bogotá creció 6 puntos en los últimos 4 años. Y esa tasa de transición se explica sobre todo por Reto a la U, que nos acabamos de ganar un premio internacional muy importante por Reto a la U, que durante la pandemia nos ingeniamos esa manera de empezar a vincular a los chicos de la media con las oportunidades de educación posmedia y superior, y luego a Jóvenes a la U y a Todos a la U. Entre Jóvenes a la U, que son becas de educación posmedia y superior para jóvenes, ya hemos dado 36 mil becas, y con Todos a la U vamos a llegar en total casi a 70 mil becas en total. Y de esas 70 mil becas, 60 mil fueron para jóvenes, sea en ciclo corto, en técnica, en tecnológica o en profesional. Ese es un salto, para que yo siempre doy esta cifra porque para que tengamos un referente de qué significa. La Universidad Nacional de Colombia es la mejor universidad pública de Colombia. Tiene 57 mil cupos de pregrado en toda Colombia. Con los impuestos de los bogotanos hicimos el equivalente a toda una universidad nacional, pero solo en Bogotá, en 3 años. 60 mil cupos de educación posmedia y superior
para los jóvenes de nuestra ciudad. Y con todo y eso toca seguir haciendo un esfuerzo enorme. Yo celebro que varios de los candidatos han dicho que van a continuar con el programa de Jóvenes a la U. Eso es súper importante. Y es importante que todos los padres de familia, los profesores, todos como ciudadanos estemos muy pendientes de que ese compromiso se cumpla, porque con todo y la mejora, todavía hay un esfuerzo grande que hacer para que no haya ningún joven en nuestra ciudad que no estudie o no trabaje o no encuentre las oportunidades para salir adelante. Ese, además, es un logro conjunto de la democracia, que la educación esté en primer lugar. La política, las elecciones, el voto, es para decidir qué ponemos en primer lugar, qué es prioridad. Y en Bogotá hemos puesto la educación en primer lugar. Y a mí me honra mucho porque, además, siempre lo reconozco, la vara estaba alta. Bogotá ha tenido muy buenos alcaldes, muy comprometidos con la educación. Bogotá lleva 30 años haciendo una inversión en educación pública de calidad muy importante. Así que superar esa vara no era fácil, no era fácil. No es que venimos, pues, ¿no?, de un punto bajito, de malas inversiones. No, venimos de una vara muy alta. Y por eso superarla es un gran orgullo. La superamos en educación básica, en educación preescolar, en educación media, en educación superior, en el cierre total de la brecha digital que entregamos, que encontramos con 134 mil computadores y tabletas, hemos cerrado la brecha digital. Creamos juntos con los niños y niñas de Bogotá un canal público de educación superior, de educación para los niños, que es Eureka. Además de nuestro Canal Capital que hoy nos acompaña, creamos otro canal público dentro de Canal Capital dirigido por los niños, niñas y jóvenes. Los editores, los directores, la mesa directiva del canal Eureka son los niños, niñas y jóvenes de Bogotá y funciona maravillosamente como otra herramienta pedagógica para complementar la educación en Bogotá. Todo eso es lo que celebramos hoy y eso es posible gracias a los impuestos de los bogotanos. Gracias a las familias, gracias a las empresas, gracias a todas las personas que pagan impuestos y cada vez que les decimos, bueno, además de la movilidad y la seguridad, que son dos temas súper prioritarios para nuestra ciudad, además de esos dos temas, ¿en qué creen ustedes, bogotanos, que deberíamos concentrar la inversión y los esfuerzos en Bogotá? Siempre en todas las encuestas gana educación, siempre. Hay personas en Bogotá incluso que voluntariamente pagan 10% adicional de impuestos. Y les preguntamos, usted paga ese 10% adicional, ¿a qué quiere que se lo dirija? ¿En qué quiere que gaste este porcentaje adicional de impuestos que usted está pagando? Y siempre gana la educación. De manera que es gracias a la generosidad de las empresas y familias que pagan impuestos en Bogotá que podemos tener este logro. Pero, por supuesto, a una decisión política, porque muchas cosas lo necesitan. La salud también necesita, la integración social también necesita, la cultura también necesita. Muchas áreas necesitan una gran inversión. Pero yo creo que este ha sido el pacto social más importante que ha tenido Bogotá a lo largo de los años, que es mejorar la educación pública de calidad en todos los niveles. Y eso es lo que celebramos hoy, eso es lo que nos alegra tener disponibles para los 1.040 niños que van a estudiar en este colegio, para los casi 800 mil niños que estudian en colegios públicos de nuestra ciudad, para los millones de jóvenes de nuestra ciudad, que sepan que Bogotá es la ciudad de las oportunidades, que en Bogotá la educación está en primer lugar y que hemos dado un salto en cumplimiento de metas cualitativas, cuantitativas, en todos los sentidos, en todos los grados, para todas las edades, que nos permite mirar con mucho optimismo el presente y el futuro. Porque todos sabemos que tener educación de calidad, mucho amor y mucha disciplina es lo que nos va a sacar adelante. Y esta inversión la va a ver reflejada la ciudad día a día en niños más felices, en jóvenes más talentosos, en una ciudad que crea más oportunidades, que crea más empleo, que atrae inversión. La gente que llega a invertir en Bogotá viene a invertir precisamente porque sabe que en Bogotá hay gente de todas las ciudades, de muchos países, de muchas regiones, de todas las habilidades, de muchas competencias. Hay un gran talento y ese talento es fruto de la educación pública de Bogotá, de la calidad de la educación en Bogotá. Así que de verdad a nuestra rectora, a nuestros dos directores de las localidades de Engativá y Suba, las más cercanas, a todos los profesores, a los niños que vinieron a acompañarnos de otras localidades, y a la memoria de grandes mujeres como Lucila Rubio. Hasta aquí hemos llegado por el mérito de ellas,
Yo siempre lo dije desde el primer día, llego aquí como la primera mujer alcaldesa de Bogotá sobre los hombros de las luchas de muchas mujeres que me han precedido, entre ellas Lucila Rubio. No estaríamos aquí sentadas si no pudiéramos votar, si no pudiéramos elegir y ser elegidas. Y eso no pasa desde hace mucho, pasa desde 1957, o sea, menos de 100 años. Y aquí vamos, gracias a las luchas de mujeres como Lucila, que dijeron, un momento, ¿por qué es que las mujeres no podemos votar? Y fueron al Congreso y defendieron esa causa y se unieron con muchas mujeres. Y por primera vez se dirigió al Congreso de la República, ¿no? Defendiendo el voto de las mujeres. Y eso lo hizo a inicios de los 40 y finalmente en 1957 en el plebiscito por primera vez se logró y las mujeres pudimos votar. Y esa lucha de Lucila nos permite a las maestras de hoy, a las rectoras de hoy, a la alcaldesa de hoy y a las niñas de hoy saber que no hay ningún límite en la vida, que no hay sueño imposible, que todo lo podemos lograr y que construir colegios de calidad, con educación pública de calidad, con maestros y maestras maravillosos, con equipos directivos extraordinarios, con padres de familia que se suman como una sola comunidad educativa a mejorar la educación, es lo que nos permite tener la Bogotá que tenemos hoy, la Bogotá que sale adelante, genera empleo, genera oportunidades y que supera cualquier obstáculo. Con estas inversiones nos preparamos para la Bogotá de los 500 años, que es una Bogotá muy, muy peculiar y muy importante. Los niños que nacieron en 2020, en la mitad de la pandemia, en un momento de mucha incertidumbre, un momento muy doloroso para muchas familias que perdieron familiares por el COVID, que nos pusieron frente a retos grandes, esos niños que nacieron en 2020 tendrán 18 años en la ciudad de los 500 años. Justo cuando Bogotá cumpla 500 años en el 2038, esa generación que nació en el 2020 en plena pandemia serán los ciudadanos que van a votar por primera vez. Y esos ciudadanos vivirán todos en barrios que tienen a máximo 30 minutos los colegios de sus niños. Vivirán todos, mujeres y familias que tendrán a máximo 30 minutos manzanas del cuidado para las mujeres. Vivirán en una Bogotá que se mueve mayoritariamente en transporte público limpio, porque para esa época tendremos por lo menos 3 líneas de metro, por lo menos 10 corredores verdes, 1000 kilómetros de ciclorrutas para llegar también seguros al colegio o a cualquier destino que tengamos. Tendremos 7 cables, no uno como tenemos hoy. Estamos construyendo 2 cables más para conectar la parte alta de las montañas de Bogotá que nos hace tan orgullosos con el sistema de transporte público masivo. Esa Bogotá de los 500 años, esa Bogotá justa, verde, equitativa, integrada, que ha superado la desigualdad tan marcada que tenemos y que en cambio ha hecho de las oportunidades un vehículo de movilidad social, esa es la Bogotá que estamos construyendo desde hoy. De manera que a todos un aplauso, felicitaciones, mil gracias y a seguir invirtiendo en educación de calidad. Alcaldesa, muchas gracias. Y nuestra alcaldesa ya nos contaba algunos detalles de lo que ha sido la vida y la historia de la mujer memorable que le da su nombre hoy a este colegio. Pero en el siguiente video queremos compartir con ustedes la historia y la vida de Lucila Rubio de la Verde. En Bogotá no solo estamos construyendo más y mejores colegios, también le estamos rindiendo homenaje a nuestras mujeres memorables, aquellas que han cambiado la historia de nuestro país, que enfrentaron el poder con valentía y coraje y que lucharon por una Colombia más justa y digna para las mujeres. Lucila Rubio de la Verde. Hoy Bogotá entrega este maravilloso colegio con el nombre de Lucila Rubio de la Verde, una mujer con un legado imborrable. Fue una firme defensora de los derechos políticos de las mujeres, sufragista, educadora, escritora, periodista y madre de 2 hijos. Fue la primera mujer en presentar una demanda de voto al presidente de Colombia y la primera mujer en hablar en el Congreso de la República a favor del voto de la mujer en 1944. Nunca se detuvo, nunca se rindió y siempre trabajó con el firme compromiso de representar y visibilizar a las mujeres del país, especialmente a aquellas de base popular, quienes no tenían ni voz ni voto en la Colombia de la primera mitad del siglo XX y a quienes logró incluir en su lucha sufragista. Un día dijo: "Eduquemos a un hombre y habremos educado a un individuo".
eduquemos a una mujer y habremos educado a una generación. Una frase poderosa que sintetiza su trabajo a favor de la justicia social, la igualdad económica, cultural, social y política. Como educadora, se inició en el magisterio en 1937. Fundó y dirigió el Colegio Federico Frevel, uno de los primeros colegios mixtos con prácticas pedagógicas modernas de nuestra ciudad. También impartió cátedra universitaria. Hoy inicia la historia de este colegio nuevo. Una historia que se enriquece con el legado de Lucila Rubio de la Verde, una mujer inspiradora, ejemplo de convicciones firmes, de respeto por la diferencia, una precursora en la lucha por la equidad de género. Hoy su memoria nos impulsa a seguir trabajando en pro de causas justas y a construir un mejor país. En su cumpleaños 485, Bogotá tiene mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Vamos entonces con el momento significativo de esta ceremonia, el descubrimiento de la foto de la mujer que desde hoy presidirá el trabajo pedagógico en esta institución educativa, Lucila Rubio de la Verde. Para ello invitamos, por supuesto, a nuestra alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, la gerente del FIA, Adriana González, a nuestra secretaria de Educación y desde luego a la señora rectora de este nuevo colegio de nuestra ciudad. El Colegio Lucila Rubio de la Verde. Se da su nombre, esta mujer memorable, de quien ya veíamos su historia. Vamos a hacer entonces la toma de la fotografía oficial, agradeciéndole desde luego, Paula, por favor, muchas gracias de antemano por haberme acompañado. Agradeciéndole a todos y a todas a quienes nos han acompañado hoy en esta entrega del Colegio Lucila Rubio la Verde. Agradeciendo también a quienes nos han acompañado a través de esta transmisión en las redes sociales de la Alcaldía Mayor de Bogotá y también a través de la señal abierta de Capital, Sistema de Comunicación Público. A quienes nos ven a través de nuestra transmisión, queremos dejarlos con estas imágenes de este nuevo colegio para nuestra ciudad, porque en este cumpleaños 485, Bogotá tiene mucho que contar. Que sigue poniendo la educación en primer lugar y que hoy en Gativá tiene un nuevo colegio, el Colegio Lucila Rubio de la Verde. A todos y todas, muchísimas gracias.